coquito de cheesecake. Strawberry cheesecake coquito. Hello everyone. Hola, ¿cómo están todos? En el día de hoy vamos a estar haciendo coquito. Today we're gonna be making coquito. This is my first bilingual video. Este es mi primer video bilingüe. So don't judge, please. I just want to spread the word. Yo solo quiero que mis personas que no hablan español también puedan aprender cómo hacer un delicioso coquito. I love coquito. Mire, la receta de coquito, tengo aquí la promoción. Este es mi libro de 50 recetas. This is my book. I have it in an English version. This is the Spanish version, but I have it both in English and Spanish. It's full with 50 recipes. Está lleno de 50 deliciosas recetas de coquito. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo la receta de coquito de cheesecake. Today we're gonna be making strawberry cheesecake coquito, and I really hope that you try it and you love it as well as my customer. Yo quiero que usted lo pruebe y que le encante tanto como a mis clientes. One of the main items that I used to sell when I started my business here in the United States was the coquito. That's where I developed these recipes. Esta receta de coquito es una de las más pedidas, ¿verdad? Las más solicitadas. Y con ella y con muchas otras fue que yo comencé esto de hacer un negocio aquí cuando yo vine a los Estados Unidos. Así que sí es una buena alternativa y yo le voy a enseñar un poquito, ¿verdad? Paso a paso, cómo usted lo puede hacer. I'm gonna be showing you step by step how you can do it. Not only the recipe itself, but also how you can use it as your source of entrepreneurship. Su forma de emprenderismo, ¿ok? Así que una de las cosas que necesitamos va a ser pues un recipiente que sea lo suficientemente grande para que pueda tener toda la mezcla. One of the first things that you have to do is to have a container or a bowl that you can make this recipe fit the whole thing. This recipe yields for 2 bottles. Esta receta da para 2 botellas como esta, like this one. I already sterilized it. Yo ya la esterilicé. Y la tengo aquí pendiente para llenar. Hay personas que dicen que la botella se llene hasta, no sé si pueden ver, hasta esta partecita donde comienza la boca. Yo prefiero llenarla un poquito más por aquello de que se vea un poquito más llena. I like to fill it up almost all the way up. There are some people that prefer to leave it here, but it looks kind of empty. And for me, I mean, if I'm paying for something, I would like to have like a little bit more. That little extra makes the difference. You can decorate the bottle. Usted puede decorar la botella a su gusto e incluso ponerle una marca con su nombre o con decir, pues, la deliciosa receta de coquito de Chef Zulma. No. Puede ponerle su nombre si quiere. So, usted le puede poner su branding. You can do this with your branding or just with a nice message maybe. Okay, so this is the first thing to have. A container that might fit the whole recipe. Un bowl que tenga toda, que quepa toda la receta. Y 2 de estas botellas. I'm gonna do 2 bottles. Okay? Without breaking them. Okay, so ingredients. ¿Cuáles son los ingredientes que usted va a estar utilizando? Bueno, va a necesitar una leche de cada una de las siguientes, o por lo menos una lata, no una leche. You're gonna have 1 can of each of the following that I'm gonna name. Primer ingrediente, leche condensada, condensed milk. This is the first ingredient that you will need, 1 can. Leche evaporada, evaporated milk. You need 1 can as well. Una lata también de leche evaporada. Una lata de leche de coco, 1 can of coconut milk. And 1 can of cream of coconut, una
lata de crema de coco. ¿Ok? That is the base. Esa es la base de este coquito. Como es un coquito de sabor, no le voy a añadir té. Pero en mis otros ingredientes le voy a estar añadiendo unas esencias. Por ejemplo, voy a utilizar esencia de vainilla y yo estoy utilizando la blanca, la transparente, pero usted puede utilizar la otra. A mí me gusta esta para este coquito porque también le voy a estar añadiendo un color y no quiero que se distorsione, quiero que quede bien rojito o rosita, más bien. I want it to be, I'm using the white one because if I use the dark one, the dark vanilla, the regular one, you're gonna be having a kind of a different color in the coquito. And I want it to be kind of a pinkish color, so that's why I want to use the clear or white vanilla. Another thing that we're gonna be using, otra cosa que vamos a utilizar, son las Graham crackers o las grajeas, por así decir. The other thing that we're using is Graham crackers, as if it was the crust of the cheesecake. So es como si fuera el crust o la corteza del cheesecake. Otro ingrediente particular de este coquito, yo lo tengo puesto aquí en una manguita, es preserva de fresa. This is another ingredient that is out of the ordinary or that makes this recipe unique, is that we're gonna decorate the bottle with strawberry preserves. And I put it here on a piping bag so I can pour it easier. And we're gonna need some drops of vegetable color. So vamos a utilizar color vegetal de color rojo. It's gonna be red for our color. Now, from there, I have 4 ounces of cheesecake that I just remembered that I didn't put it here in my mise en place. So I'm gonna put it. Tengo que buscar el cheesecake que se me quedó. Pero es el otro ingrediente que vamos a estarle echando a la mezcla. Lo voy a buscar ya mismo. Ahora, para nuestro coquito, si usted quiere, if you want this to be virgin, si usted quiere hacerlo sin alcohol, hasta el momento esa es la receta. Ahora, si usted es como yo, que le gusta ser tradicional y llevar un poco esta receta, ¿verdad?, para el paladar de adultos, pues entonces vamos a utilizar 2 tipos de ron y un brandy. We're gonna use 2 types of rum and 1 brandy. I prefer to use Don Q brand. There's people that like to have Bacardi, but the thing is that Bacardi versus Don Q, Bacardi is kind of sweet, and for me it ruins the whole thing. Estoy diciendo en inglés que vamos a utilizar 2 tipos de ron. Vamos a usar el ron dorado y el ron blanco. Y yo prefiero utilizar la marca Don Q en vez de Bacardi. No es que tenga nada en contra del Bacardi. Es que el Don Q tiene un sabor un poco más auténtico al ron. Y no le da una dulzura que yo no quiero añadida a mi mezcla de coquito. Es mi preferencia personal. Usted utilice el que usted crea. But the 2 rums that we're going to be using, los 2 rones que vamos a estar utilizando son dorado y blanco. Ahora, hay personas que utilizan, les gusta utilizar un ron un poco más elevado. There's people that like it a little bit more of a kick in the ron. You can use the 1800. That will be fine. But it's going to be a little strong for some people. So remember that you're trying to please a crowd and not just you. Acuérdese que cuando usted hace estos coquitos, usted está complaciendo a las masas y no solamente su propio paladar. Another thing that makes this recipe unique is the use of brandy. I love to add brandy to my coquito. Otra de las cosas particulares de esta receta es que a mí me gusta utilizar brandy y utilizo en otros sabores, otros mezclas de rones o de licores, por así decir, no de rones. Y cuando hacemos eso, pues le damos una profundidad más. We're elevating this recipe to the next level with this flavorings, ¿ok?
so we're gonna use also brandy. For each of the rums, we're gonna use 1 cup. For the brandy, it's 1/2 cup. Regularmente la proporción que yo utilizo en términos de los rones cada uno es 1 taza y el brandy es 1/2 taza. Okay? Y básicamente esa es la receta de coquito de cheesecake que usted va a encontrar aquí en mi libro de recetas. Mire, le voy a enumerar solamente algunas, pero las tengo, este libro está disponible en Amazon, lo voy a estar poniendo aquí en el primer comentario que voy a pinear, ¿verdad? This is gonna be on the first comment that is gonna be pinned. I'm gonna put the 2 versions, the English and the Spanish, va a estar en las 2 versiones. And this is gonna be the perfect gift this Christmas. So, si usted, esto va a ser el mejor regalo en Navidad. So, if you haven't buy anything for your people, right? The people that you really love, you can make, why don't you make some samples of your favorite recipe of coquito and give away the book. That would be great, right? So, yo le estoy diciendo que usted puede muy bien hacer una muestra de lo que es el coquito y también regalar una copia del coquito. Así sería un resultado completo. ¿Cómo quieres hacer esto? Pues mire, con el libro de la Chef Zulma. Algunas de las recetas que tengo, some of the recipes that I have here, I have different without a sugar, well, sugar added, acerola, amaretto, arroz con dulce coquito, that's nice, B52, the choco mint, another favorite of people will be the Nutella. I have one that is, the sexy one, and I have the orgasm one. I tengo el coquito orgasmo, que también tengo el video por ahí. I have that in a video. You can find it in YouTube. You can go for that. Ooh, yes, it's really, really good. So, why don't we start, right? Let's start making the coquito. Vamos a comenzar a hacer la receta de coquito de cheesecake. So safety comes first. Remember that you are making this for other people, so you have to wear gloves. La seguridad primero, la sanidad. Estamos haciendo esto para otras personas, así que debemos utilizar guantes en nuestra preparación y nuestros contenedores bien esterilizados y limpios. Okay? Bien importante hacer esta aclaración al principio. Voy a utilizar un recipiente y mi batidor o mi licuadora de mano realmente. Esto no es un batidor, esto es una licuadora. Entonces, usted puede hacerlo en su licuadora regular. Si no tiene esto, you can use the regular blender if you don't have the immersion one. Now, we're gonna put the liquids, the ones that are more liquid first, and then we're gonna start making the emulsion. So there we go, the evaporated milk and the coconut milk. Aquí va la leche evaporada y la leche condensada. Y ahora voy a comenzar a poner las cosas que son un poco más sólidas. Now we're gonna start putting our things that are more solid. Yes, I didn't forget about the cream cheese. Okay? Siempre es bueno tener también una servilleta. It's always good to have something to wipe up at the moment. Right? And we're gonna try not to make a spill, but vamos a tratar de no hacer mucho reguero. No voy a hablar mientras estoy operando eso, porque obviamente I'm not gonna talk while I do the. Ahora lo próximo que vamos a echar, the next thing that we're gonna add is the coconut milk, la crema de coco es lo próximo. La crema de coco tiende a tener una cremita por encima y es líquida por debajo. Cream of coconut regularly has a more dense feeling at the top. So it's normal if you see that it's not. There's people that take it out and
you know, blend it first. Hay personas que la sacan primero, pero no hay necesidad de hacer eso. Usted puede simplemente echarla y continuar batiendo. You can just simply pour it here and then continue. Doesn't make any difference because you're using the whole thing. No hace diferencia porque usted está utilizando toda la lata. Y vamos entonces a echar la leche condensada. We're going to pour the condensed milk. Ok, a esto le vamos a estar echando 3 gotitas, 1, 2, 3 of vegetable red color, de color vegetal rojo. Lo que queremos es a shake. Luego entonces vamos a echarle vainilla. Yo utilizo la misma tapita, I use the same cap from the bottle to measure. One cap makes the amount that I need. And then, as I told you, I'm gonna use the can for the condensed milk to measure out my rum. Voy a utilizar la misma lata para medir el rum. Gonna fill it all the way to the top. Vamos a llenarla completamente hasta arriba para tener la medida que necesitamos. Ahora vamos a estar añadiendo el ron blanco. Now we're gonna pour the white rum. Y entonces vamos a utilizar la última medida. The last measurement is gonna be the brandy. La última medida va a ser de brandy. Y esta va a ser media lata. This is gonna be half of the can, not the whole can. Okay? Esto queda sabroso. Tastes delicious. This coquito is already set. Now, what we need to do is to, let me, what we need to do is to pour it into our glass containers. Lo que vamos a hacer es colocar la mezcla en nuestras botellas. Para eso, vamos a utilizar un colador. For that, we're gonna use a funnel. And it would be good for the graham crackers to use some tool that will help. Es bueno cuando ponemos las grajeas para ayudarnos a tener una herramienta como esta. Okay? So to put it into our bottle, we have our bottle, we put our, and the way that I like to assemble this is to put the graham crackers under. La forma en cómo vamos a preparar la botella esta para esta receta va a ser con las galletitas al fondo. Tengo estas galletitas. Y a estas galletitas yo le eché un poco de pumpkin spice para que tuviera un poquito el saborcito, ¿verdad? Que estamos buscando. But then you ask the people to, that you give the bottle to shake it, so everything blends together. But it's just like the look that you want to give to the bottle. Also, we're gonna try to, sometimes you know, to have a swirl of strawberry. Lo próximo que vamos a hacer es que le vamos a hacer como un chorreadito. We're gonna pour some of the strawberry preserve that we have already put in a piping bag. Esto le va a dar en
encima de las galletas un fondito de sabor de fresa. Y así como ven, ya la botella está lista para, no sé si la puedan ver bien, pero ya la botella está lista para entonces colocarle el coquito. Vamos allá. Yo llevo mis botellas, ya yo tengo otra que está decorada, pero entonces me falta prepararla. I have another one that I have to make, but I need to prepare it first. As you see, the deal for this recipe is more than 2 bottles. We still have maybe 1 more bottle. Why? Because we put enough of the rum, and we also added the cream cheese that adds volume to the recipe. Para esta receta nos va a terminar resultando más de 2 botellas, posiblemente una más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos producto adicional con los rones y con el queso crema que le añade volumen. ¿Ok? Si usted tiene la oportunidad de tener de estas botellas, la ventaja que tiene si usted está vendiéndolas es que puede conseguir las tapas que la acompañan, que es una tapa que cuando usted la cierra, ella sella. Así que usted le puede dar la confianza a su cliente de que esa botella, ¿verdad?, quien primero disfrutó de ella fue el cliente, y no que es una botella tampoco reutilizada. Cuando usted vende, usted tiene que ser un poquito cuidadoso con estas cosas, porque pues la gente exige. When you are doing your business itself with Coquitos, it's good to have this kind of bottles that you put a sealed cap on it, because it gives, you know, confidence to your customer that they were the first to try on the product that you are selling them. So it's good for you to use this kind of bottle that you can find these days in the supermarket, so you can buy them online. You can go to my Amazon store. I also have them there. So I'm giving you a few cues. I'm giving you the perfect gift. You can make a sample. You can give the book of the Coquito, English or Spanish, and then you can use the bottles that you can find in my Amazon store. Also, the cream of coconut, if it is not available in your area, you can find it there. En mi tienda de Amazon, usted puede conseguir tanto la botella como la crema de coco, que a veces es un poco difícil conseguir acá en los Estados Unidos. Usted la puede comprar por medio de Amazon, y la leche de coco también la tengo allí. Also, the coconut milk. So, I have given you the perfect gift. Le estoy dando el regalo perfecto. Coquito, el libro de Coquito, para que continúe la tradición. Y mire, vamos a decorar esa botella bien bonita y vamos a darla a esa persona que tanto lo merece en esta Navidad. Una buena opción. This is a perfect option for you on Christmas.